Muy buenas tardes, amigos de Posta. Les saluda Raimundo Elizalde. Triste imagen que nos encontramos durante la tarde de este martes en el centro de la ciudad de Monterrey. Y es que en una plaza pública, la Plaza Santa Isabel, se realiza el hallazgo de una persona sin vida. Aparentemente es un hombre en condición de calle que termina muerto, fallecido, sentado en una banca metálica. Les comento que esta persona de aproximadamente 60 años de edad termina sin vida sentado en este punto, donde trasciende una historia que la verdad vendría a causar algo de dolor extra. Y es que aparentemente durante la mañana ya le habían visto que estaba quedando inconsciente parte de esta mañana de martes. Algunos policías o al menos un oficial llegó hasta este punto luego del reporte de un hombre en condición de calle inconsciente o al menos que tenía un malestar. Esta persona que llegó hasta el sitio uniformada, un policía incluso en una patrulla, pues bueno, se acercó, cuáles eran sus signos vitales y aparentemente en ese momento continuaba con vida. Dijo que estaba dormido y se retiró. Ya durante esta tarde comienzan algunos olores fétidos. Se trataría del fallecimiento de esta persona, quien fue confirmado a su muerte por parte de elementos de protección civil del municipio de Monterrey. La zona ya está acordonada por elementos de la policía municipal, protección civil municipal también de Monterrey. Luego de hacer esta revisión, se retira para realizar otras labores, recorridos importantes a lo largo de este día. Esta muerte, este fallecimiento, sin duda alguna, entra en entre las dudas de posibles casos de golpes de calor, y es que han estado reportando fallecimientos, desvanecimientos en vía pública, y bueno, sin duda alguna llama la atención lo que está ocurriendo en estos últimos días. Ayer dábamos a conocer aquí en Posta de la muerte de un hombre de aproximadamente 64 años de edad que murió fuera del hospital metropolitano, esperando que le atendieran, que le revisaran, que le ayudaran. Lamentablemente no quisieron hacerlo allá en el hospital metropolitano de San Nicolás de los Garza. Elementos paramédicos de Protección Civil de Ciénaga de Flores pues hicieron lo posible y lo imposible por salvarle la vida. Lamentablemente no fue posible rescatar a este hombre, que nos informan vivía en la colonia Villas de Alcalá, Ciénaga de Flores, y que aparentemente vivía solo, tenía el malestar por los últimos días de estas altas temperaturas, que a pesar de que nos encontramos bajo una sombra, estamos sintiendo cerca de los 35 grados centígrados. Imagínense a las personas que están deambulando por la vía pública, caminando bajo este sol penetrante, y bueno, lamentablemente tarde o temprano termina por agotar las pocas energías. Así que bueno, vamos a estar al pendiente de la situación. Es un hombre que pierde la vida sentado en una banca de esta plaza pública, esta Plaza Santa Isabel, ubicada en el cruce de Jicotencatl y la avenida Madero, perteneciente aún al centro de la ciudad de Monterrey. Vamos a estar a la espera de lo que indican las autoridades y también esperar que finalmente la Secretaría de Salud emita algún comunicado, le dé valor hablar frente a los medios de comunicación cuántas son las víctimas mortales derivadas de esta ola de una temperatura violenta. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en las próximas horas. Este es mi reporte, mi nombre es Raimundo Elizalde. Que tengan ustedes un excelente resto del día.